la idea es sacar todos los motores 70, o sea, la categoría 70 escuela y la categoría 70 menores, pasarían todos a correr con 110. Simplemente es una cuestión de beneficio para los padres, que por ahí no van a tener que estar renegando tanto con un motor armado a principio de año, correrían todo el año. Básicamente esa sería la ayuda que ellos recibirían, o sea, no gastarían tanto dinero en un motor que se rompe fácilmente, por ahí no arranca, te deja sin poder correr o clasificar. Así que básicamente es cuestión de confiabilidad y que realmente se puedan ir a divertir los nenes y los padres también. Un cambio grande, me parece, como para seguir creciendo, ¿no? Yo creo que sí, esto realmente va a ser como arrancamos nosotros cuando pusimos los 110, o sea, de renegar todo el día con los 70, pasamos a realmente disfrutar lo que era poder estar subido arriba a un karting, darte 20 vueltas sin que absolutamente pase nada, y prácticamente un motor duró casi todo el año. O sea, el mío yo lo desarmé, lo compré nuevo y lo desarmé a la sexta carrera recién para cambiarle aros. O sea que básicamente pasa por ahí una cuestión de confiabilidad y poder disfrutar el funcionamiento de ese karting. Bueno, ¿las máquinas de los más chiquititos se va a limitar? Sí, la idea es que estén todos limitados con las coronas, viste, que no desarrollen mucha velocidad, que anden como andaban antes, pero bueno, simplemente que puedan terminar y puedan dar todas las vueltas, esa es la idea. Por lo que viste hasta el momento, ¿con qué número aproximadamente se va a empezar esta nueva temporada? El arranque es por ahí medio complicado. Yo creo que en la segunda o tercera carrera vamos a tener el parque que teníamos antes, que eran 40 y pico de karting. Realmente no tengo el número exacto ahora, pero sí, no creo que vaya a modificar mucho. ¿Se estuvo trabajando a lo largo de estos meses en el circuito? Sí, nosotros ya arrancamos trabajando y con las pruebas hace más de un mes. O sea, el trabajo del circuito es un trabajo permanente. O sea, eso, si lo dejamos estar como lo dejamos el año anterior, después tenemos que trabajar muchos días, muchas horas para poderlo poner en condiciones. O sea, el trabajo de este año comenzó mucho antes, las pruebas comenzaron mucho antes, así que bueno, esperemos que no tengamos que trabajar tanto para la primera carrera como pasó el año pasado. También se trabajó bastante en el reglamento, ¿no? Sí, básicamente no se va a dar lugar a interpretaciones que no correspondan. O sea, está más específico y no da lugar a otra interpretación. Y realmente a veces la interpretación de los reglamentos no la hacemos todos de la misma manera. O sea, uno intenta poner algo que se supone que va a ser, que está claro, y bueno, esto es así. Vos tenés que dejar todo bien específico y bien reglamentado para que ninguno le dé lugar a otra interpretación. La idea es empezar a las 9 con algunas pruebas ya, correr las series a la mañana y arrancar a la 1 de la tarde las finales.